Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal especial, 111.111 suscriptores, impresionante. Y este vídeo lo debía ya, desde hace muchísimo tiempo, así que vamos lío. Hoy toca enseñaros mi setup, donde grabo, donde hago yo todos los vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, tengo varias partes para enseñaros, o sea, yo tengo un salón en el que tengo todo puesto y os voy a enseñar todo ahora un poquito, tranquilo. Pero bueno, este es el rincón que digamos que yo uso, ¿no? Bueno, por aquí tengo, aparte de tener la funda de mi gafa con mi otra gafa dentro y la impresora, tengo dos postres, este es de Toy Story. Este es de Toy Story, que es precioso y no lo he colgado todavía, y este es de, no sé, era Danger Gamer at Work o algo así, y tampoco lo he colgado. Quiero poner uno aquí y otro lo quiero poner aquí justo. Estaría interesante ponerlo por aquí. Pero bueno, como veis por aquí, pues tengo las cajas de todo lo que voy comprando, lo que me van mandando, todo lo guardo. De hecho, tengo la caja de hasta mi primera capturadora, tengo ahí, bueno, unos cuantos disquillos de música de Linkin Park. Bueno, mejor no giro, dejámonos de giros que la liamos. Tengo el StarCraft, el Windows. Tengo esto, me lo regaló el señor Ricky Number 5, que es así como una pequeña botella de Guinness, que obviamente no lleva Guinness, es un tinte raro. Tengo aquí el Titán, la vida del Titán, que me la hice yo, que está un poco mal pegada la pegatina, pero bueno, de lejos se ve bien. Y tengo un Monster que me traje cuando estuve en Bélgica, que me gustó mucho esa lata y me la traje. Y de hecho, el Monster está lleno, o sea, no está abierto. Y esto, veis que lleva dentro todavía el líquido. Voy a dejarlo ahí. Y nada, por aquí tengo un Pac-Man que me lo consiguió Giorgielo una vez que estuve en Madrid, en una máquina de estas que baja el gancho y lo coge, pues me lo consiguió Giorgielo, pero como el euro lo había metido yo, pues el Pac-Man para mí. Y todas las cajas de ratón y teclado y cosas de esas. Y lo que me interesa, que es esto, bueno, esto de aquí, que es realmente donde hago yo todos los vídeos. Vamos a empezar por partes. Tengo el ordenador aquí, encima de la mesa. Esta es mi pedazo de torre. Una NZT, creo que se llama, o NXZ12, no sé. ¿Qué os puedo decir de mi ordenador? Pues tengo una GTX 970, que por ahí se ve el Windforce, se ve la lucecita. Tengo 16 GB de RAM, tengo un procesador 8 core, tengo 3 discos duros. La verdad es que se porta, el bicho se porta. Le quiero cambiar un par de discos duros, o sea, le quiero cambiar un disco duro por un SSD, a ver si lo pillo y os lo enseño. Y esto es mi torre, ya está, y aquí para la disqueterilla y demás, y tampoco tengo que enseñar más cosas, ¿no? Os enseñé en un vídeo cómo lo montaba todo. Y bueno, yendo a la parte específica, bueno, tengo un póster de Linkin Park y otro póster de Taxi Driver, y tengo aquí, bueno, un par de cosas de League of Legends, una postal de ACE, una tarjeta de BlizzClan y ahí un Twisted Fate. Pero bueno, ya sabéis que a mí Linkin Park me gusta muchísimo y para mí fue todo un sueño poder verle en directo. ¡Vamos al lío! Bueno, tengo aquí mi teclado, que de hecho el teclado este que tengo me lo dieron por ganar el torneo de Doptic SP de League of Legends, hablando de con Felipe, con Minerva y con demás gente, pues este es el teclado que yo tengo, gracias a ganar ese torneo de youtubers. Tengo aquí mi alfombrilla con mi logo, la verdad es que está chulísimo. No sé si se aprecia, pero tiene ahí como unas pequeñas celdas así, azulitas también, está súper guay. Y mi ratón, que la verdad es que me va a dejar. Últimamente le queda poco de vida, puesto que está un poco reventado. Llevo también muchísimo tiempo con ese ratón, entonces pues, bueno, poco a poco irá cayendo. Y veis la pila de conexiones que tengo aquí. Bueno, este papel, que muchos me lo preguntan en algún que otro vídeo que se ve, es simplemente porque el aire de la torre sale desde aquí. Entonces yo estoy aquí, me daba todo el aire en todos los ojos. Entonces le puse esta cutrada de papel para que el aire ventile hacia afuera, ¿no? Sí que me estoy planteando el poner el ordenador debajo de la mesa. Tengo hueco, lo que pasa es que tengo unos cuantos cables que debería de cambiar, puesto que no son demasiado largos. Entonces debería cambiar, como tengo que cambiar un cable ahora para capturadora, ahora tengo que enchufar la otra consola, no sé qué, no sé cuándo. Entonces me es más factible tenerlo aquí encima que lo cambie en una bola y no me tengo que empezar a trastear por ahí, ¿no? O sea, me es más cómodo así, así que de momento lo dejaré así, pero sí que me estoy planteando ponerlo debajo de la mesa, puesto que aparte que me quita un montón de espacio. También el ruido, se me mete por el micro, el ruido de las turbinas y lo del aire. Pero bueno, menos polvo se lleva el bicho. Y aquí tenemos la magia,
aparte de mi teléfono cutre. Aquí tenemos la magia de la fibra óptica. Ya eso es, estos son los 200 ojo, los 200 megasimétricos. Eso es, bueno, para los que no tengáis fibra óptica, porque a mí también me ha sido un poco raro entender todo el funcionamiento, me ha sido un poco atípico, pero digamos que la fibra, el cable que te viene desde el cajetín o de donde venga, se fusiona aquí con esta cosa, y esta cosa viene a este cacharro, que este cacharro te convierte la fibra en ADSL. Entonces de aquí ya sale la ADSL al router normal, ya lo tienes pues el router como siempre, ¿no? Yo luego aparte le tengo otro switcher, que digamos que es como otro router, porque le tengo un montón de cables, no sé si veis todo el de... Entonces necesito más cables Ethernet y por eso tengo un switcher, que simplemente te duplica los puertos. Y ya está, de momento... Pues eso, la verdad es que el cambio que de fibra, o sea, de cobre a fibra, a mí me ha sido espectacular. O sea, ha sido impresionante. Luego tengo aquí unos altavocillos Logitech, que bueno, no van mal del todo, podrían ir mejor, pero no van mal. Y ahí tengo el subgrave. Y en esta parte, aquí un poquito escondido, es que se me mete detrás, pues ahí tengo el otro altavoz. Aunque siempre solo estás con los cascos, ¿no? Estos son mis cascos, los Plantronic, que van. Decente. Aquí tengo el Mixam, se podría decir. Que bueno, va bien, si quieres hablar por teléfono y tal. Yo la verdad es que esa modernura no la uso, pero los cascos van muy bien. Y nada, este es mi monitor, que por cierto, que de hecho estaba esperando a hacer el setup para enseñaros esto. O sea, tengo el monitor, aparte de comido de mierda, o sea, no voy a acercarlo, o sea, no tengo ninguno que esconder, ¿no? Pero sí que tengo, siempre que empiezo a editar un vídeo, si hago una toma de audio, si hago una imagen, todo lo guardo en el escritorio y ya cuando tengo el vídeo final lo borro. ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo tengo varios vídeos en proyecto, entonces tengo el escritorio hecho una bestia. Y bueno, el monitor este, que creo que son, que no sé cuántas pulgadas, ahora no me acuerdo, espérate, tengo la caja ahí debajo. No sé, ¿serán 22? Algo así, no sé. Pero fijaros que todavía no le he quitado el plastiquito, o sea... Ya está, sí queda más bello. Hombre, la verdad es que llevo con el monitor nuevo desde el principio de verano y todavía no le he quitado el plástico. Ya tú, que se me ha quedado pegado, ya está. Pero le vamos a quitar el de atrás. Bueno, este es más lioso porque tengo un montón de cosas, luego se lo quito. Pero bueno, eso por ahí, un monitor ASUS, va bien, la verdad me gusta, tiene muy buena resolución, tiene bastante buena calidad de imagen y muy decente. Pero te voy a poner los cascos donde estaban, que a mí me gusta los cascos ponerlos aquí colgados del monitor. Y este es mi micro, es un T-Bone SC450, lo tengo así puesto porque yo cuando juego en esta tele. Y entonces lo tengo orientado hacia acá, o sea, la cara principal del micrófono hacia aquí, porque yo me pongo mirando hacia la tele, ¿no? Pero sí que me estoy planteando comprarme un brazo para, no sé si engancharlo. Es que, claro, tengo un problema, porque yo al estar así, una especie de triángulo, no sé cómo hacerlo. Si enganchar el brazo aquí y colgar el micro por aquí arriba, pero claro, es que el cable del micro al ordenador, ¿por dónde lo tiro? ¿Lo tiro por mitad? ¿Lo tendría que tirar por detrás? Entonces, no sé cómo hacerlo, enganchar el de este aquí y ponerlo mirando hacia no sé cómo lo haré. Pero bueno, el micro, la verdad es que, como he dicho, me mete bastante ruido, pero yo creo que es por el hecho de que tengo el ordenador encima de la mesa, ¿no? Entonces pues, sí que me mete bastante ruido, pero bueno, mejor sí que quería tener un micro de sobremesa y lo tengo ya asegurado. Mejor eso que grabar con los cascos con el micro de cualquier casco, ¿sabes? O sea que así... Mejor. Y bueno, aquí tengo absolutamente todo la jungla, como yo le digo, pues se podría decir, porque tengo un lío de cables y de cosas por todos lados, alucinante. Empecemos. Xbox One, Xbox 360, PS4, esto es, una tarjeta de memoria que le tengo puesto el adaptador para... Aquí tengo el DLC, los DLCs del Black Ops 2. Mando de PS4 y bueno, aquí tengo un montón de juegos de Xbox 360 y tengo la webcam puesta encima porque se me queda un poquito bajo, entonces le pongo los juegos para pillar más altura. Mando de Xbox 360 y mi televisión, que llevo con ella desde que empecé en YouTube, que me ha dado más buenos resultados en la capulla. Va bien, va muy 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 bien. Una Thomson creo que no sé, es más grande que esto, o sea que si eso he dicho que eran 22, esto será 24, 26, no sé, algo así. Y bueno, aquí tengo... mi SCUF de Xbox One.
Entonces tengo los Control Freaks. Y nada, aquí un par de juegos más. Esto es cuando me enviaron la camiseta de Black Ops 3 o la gorra, no sé qué fue, creo que fue la camiseta. Pues me dieron esta etiqueta, que es una etiqueta de estas de pasta dura, entonces la utilizo de posavasos. Y cuando me traigo cualquier bebida, pues la pongo ahí encima. La gorrita de Black Ops 3. Y bueno, aquí tengo un cable de corriente tirado para allá porque me faltaba un enchufe y tuve que hacer ahí una cutrada y tirarme un cable de 5 metros para allá y en fin, mucho lío. Tengo aquí una libretilla y tengo unos bolis porque siempre cuando, bueno, se me ocurre alguna idea para algún vídeo o algo que puedo ir perfilando, pues como se me olvida, pues tengo puesto ahí la libreta, cojo el boli, lo apunto y bueno, no quiero enseñar demasiadas cosas porque, o sea, lo escribo en plan rápido y como ya está, suficiente, no quiero enseñar nada más. Pero cuando se me ocurre, pues lo escribo ahí como puedo, rápido y ya se me queda la idea guardada y así simplemente refrescar y digo, vale, pensé esto, quiero hacer esto. Y ya está, gente, esto es básicamente mi setup, no tengo nada más que enseñar. Aquí es donde surge la magia hitmarkeriana y no sé, estoy muy orgulloso de tener todo lo que tengo. Podría tener cosas mejores, pero creo que tengo cosas bastante decentes y bueno, siempre cuando quieras cambiarte algo, o sea, reinvierte en el canal, ¿no? Yo sí, me cambié el micro, me he cambiado esto para renderizar más rápido, cambiar más calidad, o sea que siempre vas reinvirtiendo en el canal para intentar traer la máxima calidad posible, a pesar de que tener ese micro, este vídeo lo estoy grabando en el micro de la cámara, o sea que se escuchará un poquito regular, no se va a escuchar tan nítido como el resto de los vídeos. Así que nada más que deciros, o sea, yo creo que os he dejado todo bien enseñadito. Bueno, no he enseñado mi silla, que os la voy a enseñar. ¿Os acordáis que tenía un gato? Bueno, que tenía una gata que se llamaba Mina, que tuvo dos gatillos chicos. Dimos a Mina, porque era un poco coñazo la gata. Dimos a uno de los chicos y nos quedamos con unos chicos también. Y el gato chico me reventó la silla de tal manera que os la voy a enseñar mi silla. O sea, fíjate cómo me reventó la silla el hijo de puta. Claro, era muy chiquitillo, entonces no llegaba y se enganchaba aquí y me la peló. O sea, me peló la silla completamente. Pero bueno, en fin, la silla es algo que también me quiero cambiar. Ojo, ahora que lo estoy diciendo, sí que me quiero cambiar la silla, que se me está quedando ya un poco anticuada. Pero ya está, yo creo que queda todo enseñado. Chicos, te vi este vídeo de hace bastante tiempo. Yo qué sé, ¿qué más contaros, gente? Pues que muchísimas gracias por los 111.111 suscriptores. Que esperemos que esto siga para adelante y de verdad muchísimas gracias por estar día a día aquí conmigo en el canal. Si os ha gustado el vídeo, pues reventármelo a me gusta, que eso siempre se agradece, ¿no? Y ya está, poco más que comentaros, que muchas gracias como siempre y hasta luego. Chao, chao.